amigos, ¿cómo están? Gonzalo Cordovez por acá, en mi estudio de grabación, en Santiago de Chile, en Ñuñoa. Y estoy aquí para mostrarles un nuevo videillo que no tiene que ver con cosas de teoría musical ni de enseñanza de guitarra, sino que tiene que ver con sonido. ¿Y con qué sonido? Con el Brown Sound. Así que vamos a eso. Creo va a ser una serie de videos en rigor, porque el Brown Sound ha ido cambiando en el tiempo. Y entonces en esta primera etapa vamos a primero a definir un poco qué es lo que es el Brown Sound y ver cómo lo podemos lograr. Primero que todo, el Brown Sound se refiere al sonido café. Sonido café se refiere al sonido de Eddie Van Halen. O sea, ese es el... de ahí viene. Y básicamente los guitarristas en la década de los 80, porque estamos claros que el primer disco salió en 78, pero en la década de los 80 todos los guitarristas querían tener ese sonido. Y bueno, el concepto del sonido se le llamó Brown Sound, y es un sonido rockero fabuloso, con mucha ganancia, que se va obteniendo con pequeños pasitos, y les voy a ir mostrando qué cosas estoy haciendo yo para tratar de lograr lo más cercano posible el Brown Sound. Ya, por supuesto que el primer 50% para llegar a ese sonido eran las manos de Eddie Van Halen, y eso no hay mucho que hacer. Entonces es como un Brown Sound así medio cojo, pero vamos a hacer lo que se pueda. Primero hay que hablar de la guitarra que tendríamos que tratar de usar para tener un sonido Brown Sound. Es una guitarra como esta, o sea, una guitarra que sea pariente de un Strato, que sea con esas tipo de madera, ¿no es cierto? La guitarra que ocupaba la blanco y negro que ocupaba en el primer disco, aunque ocupó varias guitarras para grabarlo, pero en el primer disco la típica Frankie, pero blanco y negro, era como un Strato, tenía mango de arce de maple y tenía cuerpo de H del norte, es como un tipo de fresno súper duro, mucho más pesado, y tiene un sonido particular. En este caso esto es alder y maple. Entonces es parecido al tipo de maderas que ocupa Fender en su Stratocaster. Y además tiene que ser una guitarra de escala de Fender 25,5. En este caso tengo un Floyd Rose, el Goto, y una cápsula humbucker. En este caso de alta salida es una Friedman Triple D. La neck no la voy a ocupar mayormente. En la intro la ocupé un poco como para lograr ese sonido, que lo más probable es que Eddie lo grabó con otra guitarra, pero aquí lo ocupé, que suena relativamente parecido. En ese tiempo él ocupaba esa guitarra y no está tan claro, no está tan bien documentado cuál era exactamente la cápsula que estaba ocupando en el puente. Algunos dicen que era una DiMarzio Super Distortion, otros dicen que era la cápsula de Gibson de la 335 que tenía. También se dice que le llevó esa cápsula se la llevó a Seymour Duncan, y Seymour Duncan le hizo una cápsula nueva a partir de esa. Quién sabe cuál es la que se ocupó. Lo más probable es que en el primer disco fue una Super Distortion, o también se dice que es como una Custom 5, que vendría a ser como, o la Dun Custom, que es como una cápsula de alta salida de cerámica. No sabemos. Ese es el misterio. Pero bueno, no hay que tampoco ahondar mucho en eso. Finalmente tiene que ser una humbucker, ¿no es cierto? Salida media. Y eso ya es como una buena fórmula. Tengo seteado algunos efectos, pero en rigor vamos a ir paso a paso sin depender de efectos. Y necesitamos un Plexi, y este Plexi lo tengo conectado a una caja 4x12 que tiene dos Vintage 30 y dos blackbacks del año 77, que son... ¿qué es lo que son los blackbacks? Son los greenbacks de esa época, de 1977. Suenan súper parecidos y son súper vintage, o sea, 43 años tienen esos parlantes, así que ya tienen como una mordida así ultra vintage, que es muy atractiva. Ya les voy a explicar un poco cómo funciona el Variac, y les voy a mostrar cómo setearlo o cómo lo seteo. Ya, entonces, como les decía, necesitamos una guitarra super strat, llamémosla así, ¿no es cierto?, que es un Strato con humbucker. Necesitamos un Plexi. Este es un Plexi de 100 watts, que está pasando por un atenuador que lo atenúo 6 dB, que no es tanto, se atenúa bastante, pero o sea, está muy fuerte todavía la pieza al lado, así que ahí se me van un poquitito los agudos, un poquitito los bajos, como que me enfoca un poco el sonido, pero no es tan terrible porque el amplificador sigue estando bien abierto, sigue teniendo mucho headroom. Y este es el sonido que voy a obtener con el amplificador, con todas las perillas arriba, al medio. Tiene buena dinámica, lo puedo limpiar relativamente fácil. Como se fijan, bajó harto el volumen, y eso quiere decir que el amplificador no está súper comprimido aún. A todo volumen ya tiene una buena ganancia, pero no es tan... un sonido vintage. Entonces en este momento tengo un sonido rockero, pero no es el sonido exactamente, ¿no es cierto? Entonces una de las cosas que Eddie hizo y buscó... para buscar más ganancia fue poner todas las perillas en 10. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a mantener el volumen ahí a la mitad, pero aquí ya el sonido cambió un poco. Está como más enfocado el medio, está un poquito más reventado, que un poco el sonido así como más peligrosillo. Pero todavía no tiene toda la ganancia que sabemos que debería tener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le subimos el volumen al máximo también. Y ahí ya tenemos el sonido base súper cercano. Otra cosa es que Eddie Van Halen ocupó un aparato que se llama Variac o Variac, que es un transformador de voltaje variable. Y con él, bueno, lo ocupó para poder ocupar un amplificador que él había comprado, que era de Inglaterra, no sé bien cómo es el cuento, pero al final él tenía el Variac y se dio cuenta que con la perilla del Variac, variando el voltaje, variaba el volumen un poco y también variaba el sonido. Y al final llegó como una estandarización donde él empezó a ocupar el amplificador en 90 volts en vez de 117, que sería lo que ocupan los gringos. Entonces en 90 volts y el amplificador se siente con más sustain, con un poquitito más de compresión. Sin embargo, Dave Friedman, él dice que hay que resetear el bias del amplificador. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces el amplificador está desarmado. Y lo que hice fue, con el Variac, bajar el voltaje a 175 volts de salida. Y hay que setear el bias del amplificador, que esa perillita que está ahí. Ya está seteado, como estaba grabando el video en inglés, pero les voy a mostrar la medición. Lo seteé esto de acá para que me diera 50 milivolts en el voltímetro. Vamos a dejar ahí, quizás lo ven, quizás no. Si no lo ven van a tener que creer en mí. Pero cuando mido esto, en la patita del tubo correspondiente me marca... Ahí va subiendo, va subiendo. Vamos para arriba. Bonito ese sonido que acabamos de escuchar. Entonces está en 50 milivolts. Y ese es como la receta de Dave Friedman, donde él dice que hay que bajar el Variac al voltaje que uno quiere y resetear el bias a 50 milivolts, que eso es lo que hacía Eddie Van Halen, en rigor, ¿ya? Y todos sabemos que a Dave Friedman hay que creerle todo lo que dice. Ya, entonces una vez seteado ese bias, ya tenemos un sonido mucho más cercano todavía. Y yo lo dejé seteado en 175, que me parece que es un buen número para el Variac, y con el bias puesto en 50 milivolts, que es lo que recomienda Dave Friedman. Y ahí se siente súper cómodo para tocar. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué llevamos? Una guitarra, un amplificador puesto al máximo, con cambios, un poquito de cambio interno, y con el Variac. No es tan terrible, no es tan terrible, pero el volumen realmente en este momento es súper fuerte, por lo tanto es como muy difícil poder tocar con este sonido en ninguna parte, digamos, porque... Entonces un poco las emulaciones que se trataron de hacer en los 80 fue tener este mismo tipo de sonido con un volumen master, y ahí apareció José Arredondo y Rivera y no sé quién más, y todos los fabricantes de amplificadores boutique que han tratado de emular ese sonido a cualquier volumen, incluido Dave Friedman. Pero este es el sonido original. Entonces, veamos un poco los efectos que estoy usando, pero aquí esto es solamente el amplificador directo, que ya está sonando súper bien, está sonando súper como es el sonido, ¿cierto? Entonces, uno de los efectos que podemos agregar, bueno, la reverb y el delay que escuchan es de Pro Tools. La reverb es una Lexicon y el delay es un Korg SDD 3000, que son ambos de Universal Audio. Y están, yo lo escucho acá en la sala, pero no se está grabando con eso ni nada, y eso es directamente ahí en el computador. O sea, después del amplificador no hay nada, no tiene loop aparte. ¡Ah, duele! Entonces, en el primer disco el sonido era un poquitito más distorsionado que más adelante, y está la discusión si era la cápsula, si es que era el Ecoplex o no sé qué. Hay un montón de cosas que él ocupaba, pero en rigor este es como la base del sonido. Entonces, bueno, agregué ahí el phaser. Tengo un flanger, que es el que ocupa en la intro, ¿no es cierto? Tengo el EP Booster, que es como la etapa de preamplificación del Ecoplex. Y veamos qué tan... Lo que hace, no sube tanto la ganancia, ya el amplificador está explotando, así que no es mucho más donde va a ir. Pero sí como que le añade medio y como que enfoca el sonido más todavía en los medios y le da un pelito de ganancia. Y al poner este pedal que ya está empujando más el amplificador, como que se genera una cosa que los gringos le llaman sag. Que es que el power se empieza a chupar cada vez que yo le pego fuerte. Suena mortal. Muy parecido.